Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos de inmediato con la información. 5 muertos se registran en menos de 48 horas en la provincia del Guayas y con un estado de excepción apenas renovado. Nos enlazamos inmediatamente con Luis Alfredo Zúñiga para que nos dé más información al respecto. Luis Alfredo, por favor, coméntanos. Así es, ¿cómo estás, Dayana? Amigos televidentes, ya son las 8 de la noche con 3 minutos y en efecto. Se ha renovado el estado de excepción para 9 provincias a nivel nacional, entre ellas esta, la provincia del Guayas. Por 30 días más se van a observar a policías y militares en las calles. Sin embargo, también, como bien lo apuntas, eso no ha detenido las muertes violentas. Antes de llevarles más detalles sobre esto, les presentamos el siguiente reportaje de nuestra compañera Dayana Monroy con los detalles de lo que implica la renovación del estado de excepción. Veamos. Los militares y policías no dejarán las calles. Este fin de semana, según ambas entidades, los controles continuaron, pero de forma aleatoria, aunque los ciudadanos siguen diciendo que hace falta más. La seguridad no se puede gobernar con estados de excepción, sino definir una política pública, y esa política pública yo no la miro. Definir si tienen un plan o si están simplemente reaccionando ante lo que está sucediendo. Y ese plan, si tiene o no tiene una inversión y un presupuesto. En el primer periodo del estado de excepción se han realizado 64.265 operativos, solo en Guayas, es decir, unos 2.000 operativos por día. Sin embargo, esto no se siente. Yo creería que sí estamos capacitados. Habrá que ver cómo está el liderazgo y cómo están manejando ya en sí la moral para poder operar adecuadamente y enfrentar como se tiene que enfrentar. En tema de inteligencia, creo que nos faltan herramientas. Eso no quiere decir que no estemos preparados, pero nos hacen falta herramientas, especialmente de carácter legal. Las autoridades tienen otra lectura y sacan sus cifras. Hablan de 28 bandas desarticuladas, 280 armas decomisadas y 1.141 detenidos durante el primer periodo de estado de excepción. El gobernador del Guayas sostiene que los robos se han reducido en un 27% y los asesinatos en un 40%, que pasaron de 52 crímenes entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre a 31. Entre el 19 de octubre al 6 de noviembre, cuando ya estábamos en estado de excepción. Y si bien habla de resultados, reconoce que con el estado de excepción en el sistema carcelario, la cantidad de uniformados destinados para patrullar las calles se redujo. El numérico es clave porque hoy, por el otro tema que es la situación penitenciaria, cada policía que ponemos a cuidar la penitenciaría es un policía menos en las calles. Y si bien aún hace falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el estado de excepción está vigente. Dayana Monroy, 24 horas. Luis Alfredo, y pese a esta vigencia del estado de excepción, hay otra cifra que realmente preocupa, pues los asesinatos siguen creciendo. Efectivamente, Dayana, como lo saben, el 18 de noviembre finalizó el estado de excepción y en este tiempo, en esos 30 días, de todas maneras ocurrieron delitos, robos y también muertes violentas. El 19, el viernes, empezó de inmediato la nueva medida por 30 días más y junto con el inicio de esta medida ya empezaron las muertes violentas desde la madrugada del viernes. Y la última fue la tarde de este sábado, un total de 5 en menos de 48 horas. El detalle en el siguiente reportaje. El renovado estado de excepción en Guayas inició con muertes violentas. La última en el sector del Fortín, un hombre fue acribillado este sábado con 11 disparos. Y el viernes, 4 muertos más. Durante la madrugada se dio un asesinato en la avenida Francisco de Orellana. Un hombre de 35 años fue abordado por 2 sujetos que lo acribillaron. Quien también presenta antecedentes, uno por tenencia de armas y otro por tenencia de sustancias estupefacientes. En la tarde siguió la violencia. En el norte de Guayaquil, en el sector de Lomas de la Florida, un ciudadano colombiano fue asesinado a tiros. 2 sujetos que se movilizaban en una moto se habían bajado de la misma para amenazarle y después le habían propinado los impactos de arma de fuego, lo que le produce la muerte. Por si no fuera suficiente, en la noche, esta vez en el sur de la urbe, en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, un hombre fue baleado. Ráfaga nomás fue, a pie andado. Eran 2 hombres y una chica. Y otro asesinato se registró en Denguel. En lo que va del año ya suman 591 muertes violentas en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Así inicia el renovado estado de excepción en la provincia, con 5 asesinatos y con la esperanza de los ciudadanos de que las medidas sirvan para disminuir, ahora sí, la inseguridad que se vive en el puerto principal. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
Y ese es el sentir de los ciudadanos en las calles de Guayaquil. Nosotros que estamos en las calles recorriendo día a día, eso es lo que piden. No más allá de medidas decretadas es que surtan efecto, pues en los últimos 30 días, lo dijimos, se presentaron de todas maneras violencia y también algunos asesinatos. Ahora inicia la nueva medida renovada también con lo mismo. Entonces esperan que aparte de policías y militares en las calles, empiece esto a dar resultados y de una vez por todas disminuya la violencia en el puerto principal, también a las puertas de diciembre, el mes más comercial del año. Esa es la información a esta hora de la noche. Dayana, continúas tú con más en estudios. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, Luis Alfredo, por ese reporte, realmente preocupantes cifras. Y avanzamos con más información. Concretar el traslado de los 100 reos que serán reubicados en La Roca no tiene mayores complicaciones jurídicas, aseguran expertos. Según analistas, en seguridad hay que definir sus perfiles criminales y también sus niveles de peligrosidad antes de concretar los traslados. En un país donde existen 3.000 presos más de lo que su sistema carcelario puede abarcar, hay una cárcel vacía. Durante 8 años, La Roca ha permanecido así, pero ya se anunció el ingreso de 100 reos. Las mismas autoridades han revelado su plan, pero también han dicho que no será tan fácil de cumplir. Han mencionado que varios reos tienen habeas corpus, que han detenido en otras ocasiones sus traslados. El penalista Pablo Encalada sostiene que con el contexto actual, trasladarlos jurídicamente no es complicado. Los privados de libertad están sometidos o tienen ciertos derechos que los tutela los jueces de garantías penitenciarias. Pero una cuestión de traslados es una decisión netamente administrativa, más cuando se trata de traslados en la misma ciudad. Por lo que dice, no es una decisión que se vaya a encontrar con una barrera jurídica. La emergencia es tan grande que no debería tomarse el director del SNAI, no debería detenerse a hacer este tipo de análisis. Lo que no puede hacer es torturar, ejecutar, esas cosas no pueden hacer. Pero tomar decisiones respecto de traslados administrativos, incluso bajo el temor de que más adelante se puedan proponer habeas corpus, es una cuestión que debe hacérselo y que yo espero que los jueces tampoco decidan pues, en contra de esa decisión. Pero esto solo en la parte legal, pues en la parte técnica, en lo que corresponde a seguridad, sí hay complicaciones que deben ser tomadas en cuenta, como la reacción que podría ocasionar esta amenaza de traslado y la respuesta de las bandas criminales. Tienen tal poder del manejo de personas y armas que están compitiendo con las fuerzas del orden del Estado. Hidalgo dice que antes de organizar los traslados debería existir un perfil criminal serio de cada reo. Debe haber algún informe, alguna radiografía que se tome sobre todo su pasado judicial o delictivo, porque realmente son unas personas que deben permanecer incomunicadas y deben ser aisladas completamente. La Roca fue construida en 2008 y desde el 2013 permanece cerrada. El traslado de los 100 reos aún no tiene fecha. Dayana Monroy, 24 horas. Y en la misma línea, expertos indican que se debe realizar una intervención en salud mental en las cárceles del país con el objetivo de perfilar a cada privado de libertad y así medir su nivel de violencia. Especialistas aseguran que psiquiatras deberían ingresar a los centros penitenciarios. A una semana de la masacre registrada en la penitenciaría del Litoral, que dejó más de 60 reos asesinados del área de transitorio y también del pabellón 2, las autoridades vienen buscando mecanismos para solucionar la crisis carcelaria o al menos controlar y prevenir que no se den más matanzas. Y es que la hazaña con la que internos acaban con la vida de otros llama urgente a una intervención también de carácter de salud mental. Los expertos en esta materia dicen que es fundamental que desde ahora se perfile la personalidad de los reclusos y no mezclarlos. La doctora Julieta Sañay, especialista en psiquiatría y salud mental, menciona. Entonces, por eso es necesario que las cárceles sean intervenidas también del psiquiatra en especial, porque es el que va a determinar este trastorno, y del psicólogo para tratar de en algo adaptar sus conductas antisociales de estas personas, aunque no son recuperables, para minimizar el daño. Indica que los privados de libertad de la penitenciaría del Litoral, que aparecen en los videos ejecutando las masacres y viralizando las imágenes como muestra de su poder, son un peligro para
a la sociedad. Les llamamos psicópatas porque son personas que no tienen empatía, nula conciencia, jamás se arrepienten de lo que hacen, a pesar de que tienen conciencia de lo que hacen. Es un peligro realmente de que una de estas personas que ejercieron esos actos violentos, sádicos que observamos en la televisión, sean liberadas a las calles. La droga es el principal motivo de la guerra entre agrupaciones delictivas dentro y fuera de los penales. El consumo desmedido en los centros carcelarios fomenta el cometimiento de todo tipo de delitos. Tiene cierta permisividad el Estado. Y hay una especie de manejo medio macabro por parte de las autoridades penitenciarias que dicen, si cortamos la droga, imagínense, esa gente que tiene compulsión se matan. Yo no descartaría que haya que el tipo de droga que se esté consumiendo en las cárceles sea altamente tóxica, ¿no? Tal vez por ahí puede ser también que sea, la violencia sea tan descarnada, ¿no? Y ahí que hay maneras de perfilar a cada interno. Pero con la inseguridad que se vive, sobre todo dentro de este centro carcelario, los expertos en salud mental piden garantías para poder trabajar en lo que llaman ellos el trastorno antisocial de la personalidad. Catalina García, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantendrá una reunión de alto nivel con su homólogo colombiano Iván Duque el domingo 21 de noviembre en el Palacio de Carondelet. Así lo informó la Secretaría General de la Presidencia. La visita, que tiene carácter oficial, responde a una invitación de Lasso a Duque, con quien mantiene una estrecha relación personal y también afinidad ideológica. Además, la cita permitirá que ambos mandatarios y sus equipos ministeriales dialoguen sobre diferentes aspectos de la relación bilateral. El intercambio de experiencias y la delineación de estrategias en materia de seguridad, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos con la información. Los alumnos vuelven a las aulas de clases este lunes. Para ello hay varios lineamientos que deben cumplir las instituciones educativas. A la par, hay planteles, sobre todo en la zona rural, que no podrían retornar por sus mal estados. Es una realidad. Este lunes 22 de noviembre inicia el retorno obligatorio y progresivo a las aulas tras la aprobación del COE Nacional para las clases presenciales. Al pedido del Ministerio de Educación a través de la señora ministra María Brown, la plenaria el día de hoy dio paso por unanimidad. El cronograma ya está establecido. Este lunes será el retorno presencial en todos los bachilleratos técnicos y rurales, además del bachillerato de las Islas Galápagos. El 6 de diciembre lo harán el resto de estudiantes de bachillerato y básico superior, y al siguiente día para los de Quito. Y el 17 de enero de 2022 será el retorno presencial del 100% de educación básica y bachillerato a escala nacional. Unidades educativas durante esta semana se han estado preparando para recibir a los alumnos nuevamente. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para que también los padres se sientan confiados y tranquilos de enviar a sus niños. Mucha colaboración por parte de los padres de familia, quienes han hecho brigadas de mantenimiento. Sin embargo, hay varios planteles que no están aptos para recibir estudiantes, sobre todo en la zona rural. Varios se encuentran aún sin servicios básicos, como luz o agua, maleza crecida y baños inconclusos o dañados. El inmobiliario en relación a lo que son las bancas. La escuela no tiene electricidad. La terraza está cuarteada, el aula también está cuarteada. Se ubicará estudiantes en otros planteles mientras esto es atendido. Se reubicará a los estudiantes en otros predios mientras podemos intervenir en aquellas instituciones educativas que no se encuentran en condiciones. Para este retorno a clases presenciales hay varios lineamientos que se deberán seguir. Entre ellos, los planteles no podrán exigir uniformes. Los padres de familia que no deseen enviar a sus hijos a clases presenciales deberán buscar una institución que brinde modalidad a distancia. El uso de mascarilla es obligatorio. Y los maestros deberán contar con el esquema completo de vacunación. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y el Ministerio de Salud Pública habilitó puntos masivos de vacunación este sábado 20 y domingo 21 de noviembre para aplicar primeras y también segundas dosis a todas las personas mayores a 5 años. La jornada arrancó a las 10 de la mañana, pero desde antes las personas ya estaban en las calles Loja y Malecón a la espera de su turno para recibir sus respectivas dosis. En el interior, el personal del Ministerio de Salud ya los esperaba y así, poco a poco,
iniciaron su ingreso. Con la Minga Nacional de Vacunación contra la COVID-19, estar aplicando primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo. Contamos con todos los biológicos actualmente en el país, tenemos bastante afluencia, sobre todo con los niñitos de edad escolar, ya que los colegios y las escuelas los están convocando. Primeras y segundas dosis eran aplicadas a todos los mayores a 5 años, niños y adolescentes, sobre todo los de bachillerato técnico y rural, que ya regresan a clases este lunes. Cumplían con su esquema de vacunación. Tengo 17 años y yo me vengo a poner la primera dosis porque no me cuesta ni una vacuna y necesito, porque dicen que si no nos vacunamos será un riesgo para mí y para mis compañeros. ¿Estás nerviosa? No. ¿Duele o no duele? La primera no. Igual a mí me gustan las vacunas. Que eso no duele y que no se preocupe con la vacuna. Entre los puntos de vacunación habilitados este fin de semana y el siguiente están la Unidad Educativa Cristóbal Colón, el Centro Comercial Mall del Sol, Centro de Salud Cisne 2, Colegio Vicente Rocafuerte, Terminal Terrestre Guayaquil. Sorpresa para mí que mi nietecita me diga, vamos papi, vamos, vamos a pasear, me dijo. Y ahí se lo trajo a vacunar. Sí. El refuerzo. Porque hay que cuidarse, ¿no? Claro, pues vivir unos añitos más. No está de más. Y en cuanto a los biológicos, todos están disponibles, segmentados por grupos de edad. De 5 a 11 años se aplica Sinovac, de 12 a 17 años Pfizer. Y para los adultos mayores, AstraZeneca como dosis de refuerzo. En este punto se prevé superar las 1.400 dosis aplicadas al menos este fin de semana. Actualmente las 9 coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública están activadas a nivel país. El objetivo es ampliar la tasa de cobertura, sobre todo para niños mayores a 5 años. La finalidad es completar el 85% de la población ecuatoriana inoculada antes de que finalice el año. Vanessa Robles, 24 horas. Por otro lado, el Coliseo Rumiñahui fue el punto en donde se desarrolló la minga masiva en la capital. Las filas fluyeron sin ningún problema y no se registraron aglomeraciones. El Ministerio de Salud tenía previsto inocular a 10.000 personas entre primeras y segundas dosis, como también las dosis de refuerzo. A la convocatoria acudieron en su mayoría niños mayores de 5 años. Esto se debe a que desde el 22 de noviembre inicia el retorno progresivo obligatorio a las aulas de clase. Las autoridades recuerdan que este domingo también estará habilitado este punto de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya está. Y Ecuador tiene un stock de casi 9 millones de vacunas contra el coronavirus entre las disponibles y las que llegarán hasta fin de año según el gobierno nacional. Esto mientras el plan de vacunación avanza. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene todos los detalles. Joana, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta fin de año, el gobierno espera vacunar al 85% de su población objetivo. A la fecha, 6 de cada 10 ecuatorianos dentro de este parámetro ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Veamos la siguiente nota. Según datos del Ministerio de Salud, a la fecha más de 12.759.000 personas en el país tienen ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. 10.600.000 tienen ambas dosis y casi 200.000 la vacuna de refuerzo. Estas últimas a personas de los grupos de riesgo, entre los que están adultos mayores de 65 años, inmunodeprimidos y personal sanitario. En lo que va de noviembre, el promedio de vacunación fue de 38.561 fórmulas aplicadas. El gobierno espera inmunizar al 85% de la población objetivo hasta finales de año, para lograr la llamada inmunidad de rebaño. Para eso, confirmó que tiene un stock de 9 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, entre las disponibles y las que llegarán en los próximos días y que ya están confirmadas. En Ecuador se colocan vacunas de 4 farmacéuticas, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino. Esta última es de una sola aplicación. Buenas noches y muchísimas gracias, Joana. Cambiamos de información. La falta de contenedores y el aumento en los fletes en avión a nivel mundial pasa factura a las exportaciones tradicionales y también locales. Camarón, banano y cacao están entre los productos más afectados hasta ahora.
A nivel mundial, la falta de contenedores y su elevado costo mantienen apuros al sector exportador. Y en el país, esta crisis se refleja ya en sus libros contables. Uno de los casos es el camarón. La oferta exportable de este crustáceo se ha visto afectada entre un 30 y 50% por los problemas logísticos. Por falta de espacios, falta de cupos para poder llegar a través de las diferentes rutas a los mercados de destino. ¿Esto qué significa? Que va a haber una ruptura de la cadena de abastecimiento de camarón. Pero el problema no solo está en que habrá menos camarón ecuatoriano en los mercados internacionales y por consiguiente menos ingresos para el país. Hay otra situación que se agrava casa adentro. Tenemos tramitología que complica aún más ese abastecimiento. Si no tenemos materia prima, no podemos producir, si no podemos producir, no podemos exportar. El banano también ha visto afectación tras la crisis de los contenedores. Las ventas hasta la fecha bajaron en un 4%, explica Richard Salazar, representante de los exportadores de banano. El problema logístico que tenemos es muy grave, es muy serio. Y hay que buscar medidas complementarias internas que de una u otra manera ayuden a contrarrestar esta situación. Pero no son los únicos con problemas. Aunque este ha sido un buen año para el cacao ecuatoriano con casi 750 millones de dólares en ventas, desde el sector saben que sin contenedores y con los pocos que hay con precios altos, el golpe lo recibe el productor. Como hay exceso de demanda por parte de los consumidores y falta de oferta para mover los productos, los precios del transporte marítimo se han disparado. Una de las empresas navieras más grande del mundo, solo este año, tuvo ingresos superiores a los 16 mil millones de dólares. Joana Ramos, 24 horas. Comerciantes empiezan a anunciar los descuentos del Viernes Negro o Black Friday. Ellos están con altas expectativas de cómo se va a reactivar el comercio en las próximas semanas, ya que el 40% de las ventas totales del año las tienen precisamente durante los meses de noviembre y diciembre. Desde ya comerciantes anuncian los descuentos por el conocido Viernes Negro. Carteles con ofertas se encuentran en los exteriores de los locales y es lo que llama la atención de los clientes. Ya estamos en promoción. Un calentador que valía 14 dólares tenemos a 12 dólares, pero de buena calidad, buena marca. Para los comerciantes del Viernes Negro, da inicio a la mejor época del año en cuanto a ventas. Ahora es cuando hay que aprovechar. Nos toca dar, aunque sea ganando un dolarito, pero hay que vender. Y entre sus prioridades está cumplir con los protocolos de bioseguridad. Que no les va a pasar nada en cuanto a lo del COVID, porque aquí tenemos normas de seguridad. Tenemos un plan ya elaborado para cumplir con todos los clientes. Tras 2 años de pérdidas, se mantienen optimistas y señalan que la reactivación aún tomará tiempo. Y ahorita sí se ve más o menos, pero ahorita no. O sea, de comparación del año anterior, yo tengo ya voy para 3 diciembre aquí. El diciembre de hace 3 años, eso era otra cosa ya. Desde la Cámara de Comercio señalan que la reactivación ha dado un giro importante, pues la economía se ha recuperado en un 20% respecto al 2020. Sin embargo, seguimos un 3% abajo, eso es más o menos unos 3 mil millones de dólares, abajo de lo que se vendió en el año 2019. Agrega que normalmente el último trimestre del año representa el 40% de las ventas anuales. Hay el interés de cerca de un 60% del total de la población de Quito que piensa gastar en los próximos días, gracias a los descuentos del Black Friday, entre 100 y 700 dólares. Es decir, hay mucha gente que espera estos descuentos del Black Friday para hacer las compras de navideñas. La línea blanca, la vestimenta y la tecnología representa la mayor demanda. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Continuamos informando para ustedes, amigos. Una bodega con 3 toneladas de droga fue hallada en Guayaquil este sábado. La Policía Nacional detuvo a 4 personas. La policía realizó este sábado un nuevo hallazgo importante de droga en la ciudad de Guayaquil. Esta vez se trata de una bodega que se encontraba en el sector de Mapasingue, norte de la ciudad. Al ingresar al inmueble, hallaron varios paquetes con alcaloide. Una cantidad importante, no es la primera vez que aquí en Mapasingue se decomisa esta droga. Se encuentra lo que nos daría la hipótesis de que en este sector se ha convertido en un lugar para el acopio y almacenamiento de droga. El cargamento contenía un aproximado de 3
3 toneladas de droga. De igual manera, los uniformados hallaron un tráiler y se detuvo a 4 personas. En uno de los paquetes está 2H, en otro hay un trébol, y esto, como todos sabemos, pertenecerían para identificar a ciertos grupos delictivos que se dedican al tráfico internacional de droga. Con este hallazgo ya suman 174 toneladas de droga decomisadas a nivel nacional en lo que va de 2021, 64 de estas en los puertos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En Manabí esperan que con la renovación del estado de excepción se tomen acciones más efectivas para que se reduzca la inseguridad y que no se repitan delitos como el secuestro de las dos jóvenes el último miércoles. Una de ellas, hija de alias Fito, involucrado en una banda criminal. Hasta ahora no se conoce su paradero. El video revela claramente cómo ocurrió el hecho. 8:04 de la noche del miércoles 17. La hija de alias Fito y su prima estaban a punto de subir al vehículo en el que se movilizaban, luego de salir de una clase de cosmetología. Pero nunca logran hacerlo, pues sujetos que se encontraban en otro automotor ubicado justo detrás las abordan. Luego entra este hombre en escena, que junto a otro forcejean con una de las chicas, y ambas son subidas al otro vehículo, que se retira de la escena en medio del susto de los testigos. Desde entonces han pasado ya 65 horas y no se sabe nada de ellas, solo que el vehículo usado para el secuestro fue hallado incinerado. Esto fue en Manta, donde la ciudadanía está preocupada, pues temen que esto derive en violencia en las calles. Ni en su casa tiene seguridad, porque peor aquí en Manta. En Manta, mire, ya comenzaron con los secuestros. Nos estamos dejando dominar de Lampa. Lo que llama más la atención es que este secuestro ocurrió en pleno estado de excepción vigente. Con estado de excepción hay ese problema. Imagínense si estado de excepción. Estamos en un estado de zozobra. Hasta el 12 de noviembre en Manabí ya suman 2.245 delitos y 169 muertes violentas. Durante el último estado de excepción, que culminó el jueves, se realizaron 544 operativos. Pero esto no evitó que ocurrieran delitos como asesinatos y secuestros. Tras estas cifras, los ciudadanos en Manabí esperan que el renovado estado de excepción sirva ahora sí para disminuir la inseguridad. Que no haya la delincuencia que siempre nos tiene preocupados. En las calles de Manta el ambiente es tenso. Las personas prefieren no referirse al secuestro, pues tienen miedo a represalias. Y la policía tampoco se pronuncia por lo delicado del caso, que mantiene en vilo a Manabí, y se espera que el estado de excepción evite consecuencias violentas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y en la primera noche de ampliación del estado de excepción, dos hechos violentos dejaron como resultados 3 muertos y 3 heridos en 2 cantones de Los Ríos. Son los momentos posteriores a un ataque armado propinado a un grupo de hombres que se encontraban jugando naipes. 5 de ellos fueron alcanzados por los proyectiles y fueron llevados en tricimotos hasta el hospital Nicolás Coto Infante de Vinces, en la provincia de Los Ríos. Posterior de eso, 2 personas fueron trasladadas hasta la ciudad de Babahoy. En primera instancia, una lamentablemente falleció. 2 personas se trasladaron a la ciudad de Guayaquil, al hospital Abel Guilherme Pontón. Lamentablemente, una persona falleció al momento de llegar allá al hospital. 19 restos de municiones fueron encontrados en el lugar del ataque, que ocurrió junto a una clínica de rehabilitación. Según versiones de los moradores, 2 personas en una motocicleta llegaron para dispararles. Los fallecidos respondían a los nombres de Jairo García López, de 39 años, alias El Tuerto, presunto blanco de los antisociales, y que anteriormente fue víctima de 2 tentativas de asesinato. Y el segundo fallecido es Ronald Fuentes Posligua, de 33 años de edad, y que sus familiares lo atribuyen como una víctima colateral. El otro asesinato ocurrió en el cantón Ventanas, en el sector Bellavista, a las 22 horas aproximadamente de este viernes, y según versiones de los familiares, el sicario se acercó a la despensa que atendía Víctor Contreras y le propinó 7 disparos para luego huir del lugar. Estos 2 hechos violentos, que dejan 3 personas fallecidas y 3 heridos, ocurrieron en la primera noche de ampliación del estado de excepción que también rige en la provincia fluminense. Martín Soto, 24 horas. Y en Loja el panorama es similar. Se registró un asesinato al estilo sicariato la tarde de este viernes. Las autoridades investigan este hecho de sangre. En horas de la tarde se registró un hecho insólito en la ciudad de Loja.
Un hombre de aproximadamente 59 años de edad fue asesinado a tiros en su vivienda en el sector de Motupe, al noroccidente de la urbe. Todas las unidades investigativas se activaron, la DGI, DINASED, PJ, están activados, estamos buscando los posibles causantes que fueron. Las autoridades no descartan que el hecho de sangre lo perpetró un sicario por la asertividad de los 3 impactos de bala que le ocasionaron la muerte inmediata a la hora occiso. La ciudadanía se encuentra preocupada por este hecho de sangre que no es común en la urbe lojana. En la ciudad de Loja no se veía esto. Llama la atención, a la gente la pone nerviosa. Las autoridades anunciaron que están realizando una intensa búsqueda por el sector para dar con el paradero de los presuntos asesinos. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Un sismo de magnitud 4.91 en la escala de Richter se registró a las 5 de la tarde de este sábado 20 de noviembre del 2021, a 16.52 kilómetros del cantón Pedro Carbo en la provincia costera de Guayas. El sismo causó un temblor fuerte en Guayaquil y otras localidades de la costa del Ecuador. Las personas emitieron reportes sobre la intensidad del movimiento en redes sociales. El sismo se reporta un día después de que la ciudad participara en un simulacro de terremoto que movilizó a unas 60.000 personas. Las principales misas en honor a la Virgen del Quinche se desarrollan este fin de semana. Hace pocos minutos transmitimos las misas de víspera y mañana será de fiesta. Hoy varios devotos acudieron al santuario. Pese a las restricciones por la pandemia, devotos de la Virgen del Quinche acudieron al santuario la mañana de este sábado. Incluso hubo casos de creyentes que llegaron desde otras ciudades. De Tuntaqui. El anterior año no se pudo por el tema de la pandemia. Este año vinimos con mis amigos, mis primos, y no ha sido un impedimento. Una costumbre que habíamos hecho desde hace años, siempre venimos a visitar a la Virgen. Otros, en cambio, explicaron que tenían que visitar a la Virgen tras su ausencia del año pasado, también por la prohibición que provocó el COVID-19. Tuve que correr el riesgo. Yo he venido varios años ya. Solo el anterior no pude venir. Ya he venido todos los años. Las puertas de la iglesia permanecieron abiertas hasta las 18 horas. La misa de víspera se desarrolló una hora después y fue transmitida por Teleamazonas. Los devotos también podrán seguir por este canal la misa de fiestas de este domingo. Por eso los invitamos a celebrar esta Eucaristía de fiesta a las 10 de la mañana, este domingo 21, a través de Teleamazonas, de las emisoras de la cadena radial Matovelle y de todas las redes sociales. No se permitirá el ingreso de feligreses. Las puertas del santuario volverán a abrirse pasado el mediodía. Sin los otros. En la parroquia del Quinche y en las vías de acceso continuarán los controles para informar a la ciudadanía que la iglesia permanecerá cerrada hasta esa hora para así evitar aglomeraciones. Alberto Luna, 24 horas.